Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Rubén Arena y a la Secretaría de Graduados por darnos esta oportunidad de hacer este taller con Nacho para todos ustedes. Y también agradecerles, valga la redundancia, a ustedes mismos por estar ahí desde su casa queriendo seguir capacitándose para potenciarse como profesionales. Así que bueno, yo voy a presentar, hoy tengo un invitado especial que es Nacho, coach ontológico, con una experiencia de hace más de 10 años en consultoría en diferentes organizaciones, ya sean públicas y privadas. Así que Nacho, te quiero agradecer por hoy estar acá y poder brindar junto conmigo este taller, que lo diseñamos con todas las ganas y con muchas expectativas para todos ustedes. Así que bueno, excelente. Nacho, ¿algo para decir? No, excelente. Mil gracias, un gusto para todos. Vamos, así avancemos. Bueno, lo que se nos ocurrió, que creemos que es importante, es armar un taller en relación a qué habilidades nos van a servir para gestionar efectivamente al trabajar en equipo, ¿sí? Y bueno, para eso planteamos ciertos objetivos. Nacho, ¿querés decirlo vos? Perfecto. Básicamente, desarrollar habilidades claves para generar equipos de alto rendimiento. O sea, los equipos de alto rendimiento tienen ciertas características, esto se estudia, y lo que hacemos es traerlas en estas capacitaciones. Así que la idea es que puedan replicarlas, tomarlas, ¿no? Y llevarlas a sus equipos, ¿no? Conocer las problemáticas, el segundo, ¿no? Conocer las problemáticas típicas de un equipo a la hora de coordinarse para buscar objetivos. O sea, ¿cuáles son los problemas típicos y cómo se resuelven, ¿no? Normalmente, las empresas o los equipos dicen, en este equipo pasa esto. Y lo que no nos damos cuenta es que todos los equipos más o menos pasa lo mismo. Así que hay soluciones para todo eso, ¿no? Y disponer, bueno, herramientas obviamente prácticas para gestionar las actividades que sean muy prácticas. La idea con Natalia armamos para que sean herramientas, que no sean muy filosóficas o teóricas, sino que sean muy de pragmáticas y para llevarlas y e implementarlas en sus equipos. Perdón, ¿no? Así que, por mi parte, Nati. Genial. Dicho todo esto, arrancamos este taller. Así vamos. Que si me das el ok para la próxima filmina. Y a lo que nosotros siempre decimos que nos basamos, ¿no? O interpretamos todo como una red de conversaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Es que todo el tiempo estamos en conversaciones, ya sea con nosotros mismos y con los demás. Entonces es importante que empecemos a ser conscientes de que vivimos en mundos conversacionales, ¿sí? Y que depende de cómo están siendo esas conversaciones, van a tener un impacto en nuestros resultados y en nuestra vida, claramente. Entonces, bueno, como recién les decíamos, se da un entramado de conversaciones y es en forma simultánea. Todo el tiempo se están dando estas conversaciones en nuestra vida y a partir de este fenómeno es importante que vayamos viendo qué impacto va a tener, ¿no? En nuestra forma de relacionarnos y en cómo están siendo nuestras conversaciones para el logro de todos nuestros resultados. Excelente. ¿Sigo yo con esto, entonces? Claramente. Excelente. Muy bien. Bueno, excelente. Como decía Nati, entonces, el coaching interpreta todo como una red de conversaciones, y en esas conversaciones lo que sucede es que aparecen las promesas, ¿no? No nos damos cuenta, son transparentes, o sea, no las vemos o no las notamos, las promesas que hacemos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes le prometieron a alguien llamarlo, cuando le prometieron a alguien tal informe, o cuando alguien les prometió que les iba a entregar un informe, incluso no nos damos cuenta, pero a un nivel mucho más profundo, que es como, si yo te pago el pasaje del subte, me estás prometiendo que me vas a llevar de tal estación a tal estación. Aunque no lo hablamos, vivimos en esas promesas. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo estamos en una red de promesas y en una red de conversaciones, como decía Nati, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos conversando sin darnos cuenta. Incluso nos prometemos cosas a nosotros. ¿Quién no se prometió el lunes arranco la dieta? El lunes arranco el gimnasio, ¿no? Vivimos en una red de conversaciones que no nos damos cuenta. El tema es que algunas las cumplimos y otras no. Y eso hace a la diferencia, ¿no? Estamos acostumbrados a prometer y que nos prometan todo el tiempo y no somos conscientes de lo que generan esas promesas. Cuando yo me cruzo a Nati por la calle y le digo, bueno, Nati, mañana te llamo, así nos ponemos al día, Nati tal vez se queda esperando que yo llame. Y para mí fue una frase socialmente sin un profundo compromiso de llamarla o una promesa, pero del otro lado sí lo escucharon.
como cuando usted le dice, bueno, este año vamos a ver si podemos mejorar los beneficios para el equipo. Y su equipo escuchó que este año va a haber más beneficios. Escucharon una promesa. Entonces, ojo con las promesas que generamos, damos, cuando hablamos, y que después generan cosas, ¿no? Porque desde esa promesa, cuando pasan los meses y no hay una revisión de beneficios, por ejemplo, lo que sucede es que las personas se empiezan a enojar porque vos prometiste, ¿sí? En este caso sería, que ibas a dar más beneficios o a revisar los beneficios. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que tenerle miedo, pero hay que ser muy consciente de lo que uno va diciendo para no generar expectativas o promesas del otro lado, ¿no? El tercer punto, entonces, de las promesas es que hacemos y nos hacen el... O sea, es el primer... A ver, es la piedra angular de nuestra realidad. No nos damos cuenta, pero esas promesas nos generan la realidad buena, mala, esperada, no esperada, querida o no querida, que tenemos. La realidad es las promesas que hacemos, ¿sí? Cuando te prometiste estudiar la carrera y terminarla, ¿perdón? No, seguí. Cuando terminé. Te prometiste a terminar la carrera y la terminaste, ¿sí? Generaste la realidad de tener una licenciatura, ¿sí? Entonces, las promesas generan la realidad. Cumplir o no cumplir con esas promesas generan realidad. Lo mismo con una relación. Yo a mi novia le digo que el fin de semana vamos a hacer algo lindo, ¿sí? Siempre digo lo mismo. Vamos, este fin hacemos algo lindo. Le hice una promesa, ¿sí? Y la llevo a la cancha, porque para mí es algo lindo, ¿no? Y ella se enoja. Entonces, ojo con las promesas, ¿no? Porque generan cosas. ¿Qué me generé la realidad de que generé una tensión en la pareja, ¿no? Sería en este caso. Lo mismo sucede con un equipo. La semana que viene nos vamos a tomar una tarde libre, así compartimos en el equipo. Y esa semana no nos tomamos la tarde, genera un conflicto o una tensión en el equipo entre ustedes, ¿no? Así que, ojo con las promesas, no hay que tener miedo, pero hay que ser muy consciente de las promesas que estamos dando. A ti. Tal cual, se me viene esto de que vivimos como muy en automático, ¿no? No somos conscientes de qué decimos ni cómo lo decimos. Entonces, a la hora de estar conversando con un otro, haciendo alguna promesa, o esto de, che, mañana voy a tu casa, ok, pero ¿cuándo es ese mañana voy a tu casa, no? Y está bueno que empecemos a ser conscientes y podernos también, esto creo que es como un efecto, ¿no? De empezar a también a ser presentes, estar presentes a la hora de estar conversando y generando las promesas y esas conversaciones que vamos teniendo, ¿no? Excelente. Muy bien. Bueno, con nuestras promesas, las que hacemos, las que nos hacen, las promesas en sí, como, ¿sí? Creamos futuro, ¿sí? Si cuando ustedes se juntan con amigos en el trabajo, tienen una reunión, lo que hacen es programar según las promesas. A mí me gusta decir que las promesas son un tangible, son como algo que puedes tocar y ver, ¿no? Entonces, si yo estoy con Nati, trabajo con Nati, y le digo, Nati, para mañana vamos a hacer el informe, ¿no? Y Nati me dice que mañana a las 11 yo voy a tener el informe. ¿Yo qué hago? Como sé que a las 11 voy a tener el informe, aunque no lo tengo, es un tangible. Y con ese informe, que ya es un tangible a las 11, lo que hago es poner una reunión a las 12 para presentar el informe a los gerentes de no sé qué. Entonces, aunque yo no lo tengo, esa promesa para mí es un tangible. Con ese tangible hago cosas. Entonces, me creo futuro según las promesas que tengo. Con la promesa de informe, me genero una reunión con los demás. O sea, los demás ahora tienen la promesa de que van a tener la información del informe. Cuando Nati haga el informe. Y ahí se me viene esto de estar generando una nueva realidad, ¿no? Como una nueva... forma de hacer en nuestra vida. Generamos una nueva realidad a nuestra vida, digamos, y a nuestras situaciones. Excelente. Muy bien. Obviamente coordinamos acciones, lo mismo de la reunión, ¿sí? Como sé que voy a tener informe a las 11 y voy a estar a las 12 presentándolo, lo que hago es pedir café y media luna para la reunión, ¿sí? Ejemplo. O me voy a llevar, voy a instalar el proyector para mostrar el informe que iba a hacer Nati. Coordino acciones con otras personas alrededor de esa promesa, en este caso de informe, ¿no? Muy bien, construimos o destruimos relaciones con mis promesas, ¿sí? Imagínense que en el mismo ejemplo, llega mañana 11 menos 10, a nadie le pasó esto, ¿eh? 11 menos 10, Nati, el informe, no llego, no lo pude hacer, tengo 10.000 cosas. Entre Nati y yo, la relación, ¿sí? Va a quedar obviamente bastante opacada en este caso.
porque Nati no se dio cuenta que estaba prometiendo que a las 11 yo iba a tener informe y que con ese informe yo iba a hacer la reunión, iba a pedir las facturas, iba a conectar el proyector, ¿no? Como todo lo que hace alrededor a una promesa. Entonces, destruye o construye relaciones. Tal cual. Y a esto se me viene esto de la confianza, ¿no? Que depositamos en el otro a la hora de si esas promesas fueron cumplidas o no cumplidas. Claramente tiene como un efecto en lo que es la confianza con el otro y también con nosotros mismos, porque si nosotros hacemos promesas, claramente va a estar reflejado en cómo nos van a confiar, van a depositar su confianza al resto, ¿no? Si prometo, prometo y no cumplo, lo que voy a hacer es destruir relaciones. Relaciones no es amistad, ¿eh? Relaciones es confianza profesional, contar con vos para tales tipos de trabajo, cuáles no. A mí me gusta hacer un juego, Nati, y lo voy a hacer con vos acá, pero cada uno lo va a jugar. Dale, acepte. Miren, ese juego. Piensen en la persona, ahora vos, Nati, ¿no? Y cada uno escucha eso. Piense ahora la persona que más confía en el mundo. ¿La tienen? No hace falta el nombre. Piensen, ¿sí? Pueden ser dos o tres, pero elijan una. Perfecto. Ahora pensá en la persona que menos confías en el mundo. ¿Sí? ¿Tenemos las dos? A ver. Que confío y que no confío. Perfecto. Tenemos las dos. Te aseguro, a cada uno de ustedes que hicieron esto, les aseguro que la que no confían les rompió una promesa muy grande o muy importante. Les prometió algo en términos de relación y no lo cumplió. Esa es la importancia de las promesas. Si prometés y querés tener buenas relaciones y buenos resultados, tenés que cumplirla. O repactar. Mirá, no voy a llegar para mañana a las 11, me avisás para que yo pueda repactar todo lo que hice de la reunión de las facturas del proyector y no sé qué. Me avisás hoy a las 4 o 5 de la tarde, me decís no voy a llegar para mañana a las 11, o dame, envíame ayuda para poder terminar, o no sé qué, ¿no? El mayor problema es no avisar de la promesa no cumplida en el momento en que tenía que cumplirla. Siempre mejor avisar antes, ¿no? Porque pueden pasar cosas. Bueno, construimos o destruimos relaciones con uno mismo también, ¿no? Con otros, que decíamos, y con uno mismo. Cuando yo no cumplo mis promesas conmigo, también, ¿no? Empieza a aparecer, como digo, el látigo en la espalda, me castigo, no sirvo, yo no sirvo para esto, no soy bueno para esto, siempre me hago lo mismo, siempre me miento, ¿no? Todo esto, como decía Nati al principio, conversaciones internas. Me hablo a mí mismo súper mal de mí. Por eso es clave que también empecemos a ser conscientes de qué conversaciones nos estamos contando nosotros mismos que nos están condicionando, ¿no? A la hora de poder cumplir ciertos objetivos y a la hora también de relacionarnos con un otro y, obviamente, con nosotros mismos. Pues depende de esas conversaciones que yo me voy a estar contando o generando con el otro, va a tener un impacto diferente al que hoy estás teniendo. Ah, si yo trabajo con Nati, Nati me pide un informe y en mi conversación interna, yo, porque no me cumplí muchas promesas conmigo mismo, me digo, no, yo no sirvo para este informe, yo no estoy a la altura, yo no sé qué, nada, ¿no? Posiblemente el informe o salga mal o en el corto plazo no pueda sostener este tipo de trabajo que es el que cada uno tiene, ¿no? Entonces la conversación interna, como dice Nate, es súper importante, ¿no? Bueno, a través de nuestras promesas obtenemos los resultados. Si querés tener buenos resultados, genera buenas promesas. Y esa es la clave de hoy. Hoy vamos a aprender en los talleres con Nati, a generar buenas promesas. ¿Qué es buenas promesas? Lo que cada uno entiende en términos de efectividad, ¿sí? Hay gente que se vuelve loca, obsesiva, y hay gente que es efectiva. No es ninguna de las dos. Hay que ser, ir con la persona que tenés enfrente hacia promesas claras, concretas, ¿sí? Que ninguno haga un supuesto. Perdón, me pasé ahí. ¿Vemos el video, Nati, te parece? Por favor, démosle play. Muy bien. Vamos a ver un video. Este video muestra, ¿sí?, una conversación. Esta conversación ustedes tienen que detectar quién está siendo muy poco efectivo, quién es quién, ¿sí?, que tiene un problema de comunicación, ¿no? Por así decirlo. Vamos a verlo, dura unos minutos, pero es muy importante. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero se te lo acabo de preguntar. No, no, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale, tienes razón.
Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tiene fuego? Sí. Muy bien. ¿Quién es poco efectivo en este video, no? Que es un sketch cómico de, si no me equivoco, de Chile, pero que muestra muy claramente lo que estamos diciendo. ¿Nati, algo? La idea es que con este justo me quedaba pensando, ¿no? Y esto te lo decía cuando lo vi. Este video me hace como bajarlo a tierra, ¿no? Bajar a tierra cómo nosotros nos relacionamos con el otro, ¿no? De qué podemos ver. ¿Qué inefectividad que tenemos a la hora de estar conversando con el otro, generando diferentes acciones y de las cuales perdemos tiempo, no llegamos a lo que queremos, a lo que queremos lograr, etcétera, ¿no? Se me viene esto como conclusión después de haber visto este video. Excelente. Excelente. Bueno, ahí vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Que, o sea, preguntábamos quién es inefectivo en el video, ¿no? Vamos a empezar a ver que no es que hay un culpable de por qué no se pueden coordinar acciones sanamente, en este caso era la panadería, pero a veces es un informe, a veces es una reunión, a veces es un objetivo que tenemos en el año. ¿Cómo hacer para que los dos hablemos el mismo idioma sería? Porque el problema acá no era que uno preguntaba mucho o el otro hablaba mal, ¿sí? Porque eso sería culpar a uno de los dos. No, bueno, él no respondía bien. Y podemos decir, bueno, pero ella no preguntaba bien. Y no se trata de quién es el culpable, sino de empezar a comprender que la dinámica tiene que ser de comprendernos y no de culpar o de tirar la pelota. Como decimos, che, haceme el informe. Y me voy. Y de otro lado quedan como, ¿qué informe? ¿De cuál? ¿Qué número? ¿En qué pongo más foco? ¿No? Como, el informe me parece como un ejemplo como bastante concreto. Todos alguna vez pasamos una situación de informe, ¿no? Que el reporte o lo que quieras. ¿Sí? ¿Nati, algo? Vamos a la segunda parte. Bueno, yo creo que por el tema del tiempo tenemos que ir cerrando por lo menos esta primera parte para así damos inicio a esta segunda parte de este taller que tenemos preparado para ustedes. Así que por ahora nos despedimos y nos vemos en la segunda parte de este video. Excelente, muy bien.